Muy contenta, yo creo que voy a ganar aquí, porque si no, así me siento más como que estoy haciendo un performance, ¿verdad? Bueno, estoy muy contenta, primera vez que comparto con el pueblo mexicano y son momentos sumamente interesantes que estamos viviendo en América Latina. Y en estos días, hace 2 semanas, estuve con Nicaragua, que fue también mi primera vez en Centroamérica. Y la semana pasada estuve con Moscú, que fue también mi primera vez por allá, por esos lugares del mundo. No, todo lugar, toda región y mi país es un pueblo lleno de historia, riquísima, lleno de historia, incluso de revolución y socialismo. Entonces, muy interesante estar aquí hoy con ustedes. Bueno, ya se han dicho muchas cosas sobre la coyuntura actual, ¿no? Que estamos viviendo, esta ofensiva imperial de Washington contra América Latina. Yo quisiera hacer un breve reseño en el caso particular de Venezuela, que es el país que más he investigado, donde más he concentrado mi trabajo y donde más tengo además información del progreso, del por qué estamos en este punto, no de esta ofensiva imperial. En Venezuela, como muchos de los otros países, la mayoría de los países de América Latina, siempre ha existido una herencia imperial. Sin embargo, ha asumido diferentes formas. En Venezuela, la caída de la última dictadura fue en 1958 y luego fue implementada una democracia, una supuesta democracia representativa al estilo de Washington, ¿no? Dos partidos políticos gobernando, compartiendo el poder, los tres estados y, bueno, un modelo totalmente basado en lo que era de Estados Unidos y subordinado en sé qué pasa con los micrófonos, que se va y viene, pero como que se va. Bueno, en esa época, con la caída de la dictadura y la implementación de esta supuesta democracia, realmente era, estoy hablando de los años 60, era una época de muchas revoluciones en el mundo, por lo menos muchos movimientos. Bueno, estaba la revolución cubana, pero también asumiendo su forma, construyéndose. Por todo el mundo había movimientos contra la guerra en Vietnam, o sea, en Estados Unidos había movimientos también riquísimos, revolucionarios, realmente revolucionarios de la base, las banderas que se van, no sé, las banderas negras y las diferentes organizaciones de estudiantes, de luchadores sociales que existían en esa época en Estados Unidos, tanto como en todo el mundo. En Venezuela había incluso el movimiento Partido Comunista y el movimiento así izquierdista más grande fuera de Cuba, en América Latina. Incluso decía en documentos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, ya me están poniendo, a ver, una plataforma. Pero igual me quedo, bueno, pero un poco mejor, así me siento mejor ahí. En Venezuela decía la CIA que temía que la próxima revolución comunista iba a ser en Venezuela, eso era en los años 60, y que entonces tenían que hacer lo posible para frenar eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, penetraron la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado, el aparato de Estados Unidos, lograron colocar en las agencias de seguridad de Estado venezolanos a sus propios agentes. Y había uno en particular que manejaba incluso la agencia de contrainteligencia con la misión de neutralizar al movimiento comunista venezolano y el movimiento de la guerrilla. Teníamos guerrilla en Venezuela en esa época. Guerrilla, así, tal cual como ha sido en otros países. Bueno, el personal, que era un agente de la CIA, que era un cubano nacionalizado en Venezuela para asumir esta tarea, es de nombre Luis Posada Carrillo. Seguro que ustedes saben quién es. Que es el terrorista, el peor terrorista de América Latina, ¿no? Responsable por más de 100 actos de terrorismo, de violencia contra los pueblos de América Latina y el pueblo cubano en particular, a lo largo de estos años. Bueno, él fue encargado con esa misión y fue responsable en esa época en Venezuela por miles de desaparecidos, torturados, asesinados, y en el final, bueno, a lo largo de esa década y entrando en los años 70, miles de desaparecidos, porque no se habla de eso mucho, ese caso de Venezuela. Se ha rescatado esa memoria, un poco de esa memoria
Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, pero no Venezuela, no se habla de los desaparecidos, de los asesinatos políticos de esa época, de los perseguidos. Y sí existía. Y lograron entonces, a través de todo un mecanismo de contrainsurgencia, de subversión, de penetración e infiltración en ese movimiento, lograr neutralizar a ese movimiento, lograr neutralizarlo por un tiempo. Bueno, en el año 1976 fue nacionalizado el petróleo en Venezuela. No fue Chávez, que eso es una falsedad que a veces promueven a través de los medios de comunicación. Fue el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que estaba presente en ese momento. Era la época también del boom del petróleo, así mucha plata había. Y había mucha riqueza en Venezuela, había una clase media, incluso muy grande en ese momento. Pero debido a sus prácticas corruptas, en esa llamada, mal llamada democracia, democracia representativa, iba creciendo la pobreza. Para los años 80, seguía más y más así creciendo esa división entre los pobres y los ricos. Si han viajado a Caracas, se lo han visto imágenes seguro, lo ven hoy en una valla, en una montaña, y a todo su alrededor están los barrios donde viven los pobres. Bueno, en esa época, en los 60, en los 70, no existían esos barrios. Esa pobreza fue el resultado de esa mala gestión, esa corrupción y esas políticas de la democracia representativa. Y en el año 1988 fue reelegido Carlos Andrés Pérez. Antes, en la Constitución de 61, Venezuela permitía la reelección no continua, o sea, no consecutiva a la presidencia. Y él, otra vez, Carlos Andrés Pérez, candidato en una plataforma incluso de mentira, que prometía en ese momento en que la pobreza estaba ya creciendo a una velocidad sumamente rápida, preocupante, que el país además estaba en ruina, en la infraestructura, o sea, no estaban invirtiendo en el país, estaban invirtiendo en su bolsillo y llevando la plata para Miami. Que en Venezuela había dicho en aquel momento que era, está barato, dame dos, porque cuando viajaban a Miami, la élite, la clase media, la clase alta, gastaba todo el dinero y compraba lo que podían, porque el bolívar, la moneda personal, valía más. Bueno, para finales de los 80 ya estaba la economía venezolana en un punto muy malo. Y Carlos Andrés Pérez hace una campaña basada en una plataforma política de que va a volver el país a como estaba antes, cuando él era presidente en los años 70 y nacionalizó el petróleo. Y una de sus promesas, además, era que no iba a ir en el mismo camino como otros países en la región, que era hacia la privatización, el paquete neoliberal, el Fondo Monetario Internacional. Que no iba a ese camino. Y fue elegido. Incluso hasta prometía que todo el mundo tendrá su televisión, una casa, una riqueza. Fue mentira. Y una de las primeras cosas que hizo cuando asume ya el poder en el 89, principio del año 1989, fue anunciar medidas así de privatización. Cuento esto porque es parte de lo que, no solamente la emergencia, o sea, el desarrollo de la emergencia, sino de la revolución. La reacción a ese anuncio de la privatización fue muy masivo en el país, un rechazo masivo. Incluso, bueno, durante semanas, los empresarios, los productores, los negociantes venezolanos comenzaban a acaparar su producto pensando, bueno, si van a haber cambios en la economía, va a haber inflación, mi azúcar hoy va a valer más en 4 semanas, entonces no lo voy a vender. Eso es algo, no sé si lo aplican aquí, pero allá los empresarios, un sabotaje económico que constantemente están haciendo incluso contra el pueblo, porque qué más afecta al pueblo. Y luego de 3 semanas de esta situación, un mes de esta situación, principio del año 89, no había productos en los mercados y más que todo en los barrios, en las zonas, en las comunidades humildes, pobres. Y la gente tenía hambre, o sea, no había que comer, que comprar. Bueno, la gente tomó la calle en protesta a esta medida económica y a esta situación. Eso fue el 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, la gran explosión de Caracas.